tal? Buenas noches. Esto es Lurk More, el segmento de tecnología y redes sociales en Mega Noticias. Bradley Manning, el soldado estadounidense que supuestamente filtró 700.000 cables confidenciales a WikiLeaks, se encuentra en los dos extremos de la balanza. Por un lado, está siendo enjuiciado en una corte marcial por ayudar al enemigo, y por el otro, celebridades, personajes de la cultura y activistas buscan postularlo como candidato al Premio Nobel de la Paz. A través de la campaña I Am Bradley Manning, los participantes buscan la liberación del soldado. Un video dado a conocer esta semana muestra, entre otros, a Daniel Ellsberg, Oliver Stone, Tom Morello, Peter Sarsgaard, Moby, Russell Brand y Maggie Gyllenhaal, entre otros, dando todo su apoyo a Manning, y exponen los argumentos por los que consideran que todos los cargos contra el soldado deben ser desechados. Casi todos muestran a la cámara cartulinas con la leyenda "Yo soy Bradley Manning". En el video también señalan que el estar en el ejército no obliga a sus miembros a callar actos ilegales ni crímenes de guerra. Además, los cables filtrados no eran altamente secretos ni ponían en riesgo la seguridad nacional. El video ha circulado a través de las redes sociales y está disponible en el sitio iam.bradleymanning.org. En la misma página, los visitantes pueden enviar su foto de apoyo, así como firmar la petición para que el ex militar sea considerado como candidato al Nobel de la Paz. Hasta el momento llevan 65.000 firmas recopiladas. En medio del juicio a Bradley Manning, quedó al descubierto que el gobierno de los Estados Unidos espía a los usuarios de Internet. A través de su Agencia de Seguridad Nacional y el FBI, han tenido acceso directo y de manera secreta a los servidores de los servicios de Microsoft, Google, Apple o Facebook. Según un informe oficial, las compañías estaban conscientes del acceso de las agencias a sus servidores, aunque hasta el momento lo niegan. Esto significa que el gobierno de Estados Unidos tiene acceso a información como datos de los usuarios, así como movimientos en los sitios y sus contactos. Este espionaje a los usuarios se lleva a cabo desde 2007 y forma parte de una nueva extensión de las prácticas de vigilancia secreta del gobierno norteamericano. El programa secreto es conocido como PRISM y su objetivo principal es intervenir comunicaciones en Internet, correos electrónicos, fotos y otros registros que permitan rastrear a una persona en la red, con la intención de proteger a Estados Unidos de una variedad de amenazas. En los videos populares, un pequeño de tan solo 2 años de edad interpreta "Don't Let Me Down" de The Beatles. Aparece una nueva amenaza a los usuarios de dispositivos con el sistema operativo Android. Según Kaspersky, el troyano descubierto es casi imposible de eliminar. El troyano fue descubierto en una app que les entregaron para su análisis. Es multifuncional, pues envía mensajes de texto, descarga otras aplicaciones maliciosas automáticamente y las instala en el dispositivo infectado. Además, puede enviarlas a otros dispositivos a través de la conectividad Bluetooth y permite que el mismo dispositivo sea controlado de forma remota. La aplicación maliciosa explota una vulnerabilidad de Android, por lo que obtiene privilegios ampliados, y una vez infectado es difícil detectarlo porque trabaja tras bambalinas sin que el usuario se dé cuenta. Kaspersky ya enteró sobre el problema a Google, para que tomen las medidas necesarias para evitar más infecciones a dispositivos. Hasta ahora han sido relativamente pocos los afectados. Entérese de la actualidad de nuestro país a través de meganoticias.mx, con los reportes de 26 megacanales locales que lo informan desde el lugar donde se origina la noticia. Meganoticias.mx, el valor de estar bien informado. Así terminamos la semana en este segmento de tecnología y redes sociales. Le deseo un excelente fin de semana y aquí nos vemos el lunes.